con la finalidad de establecer mecanismos de cooperación para desarrollar estrategias e instrumentos que permitan el fortalecimiento de las instituciones de educación superior y su vinculación en materia de seguridad pública, prevención e investigación del delito, el maestro Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, signó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Seguridad, representada por su titular, licenciado Renato Sales Heredia, en las instalaciones que albergan esa dependencia federal ubicadas en la Ciudad de México. Durante esta ceremonia celebrada en el marco de la apertura de la segunda generación de la maestría en seguridad hemisférica y de la licenciatura en ciencias policiales, con la presencia de la licenciada Frida Martínez Zamora, secretaria general de la Policía Federal, de la doctora Laura Carrera Lugo, coordinadora del Sistema de Desarrollo Policial, y del doctor Raúl Benítez Manaut, presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, el maestro Reyes Córdoba señaló que los diferentes sectores sociales afrontan contextos de diversas alteraciones, y es justo en el centro de ellos que se instauren formas novedosas de entendimiento, donde este tópico cobra una gran importancia y se convierte en un nuevo eje temático para las instituciones de educación superior. En su intervención, el licenciado Renato Sales Heredia sostuvo que para brindar una verdadera protección a los ciudadanos, tanto en el país como más allá de nuestras fronteras, se requiere de compromiso y de una profunda aptitud de asistencia, así como una enseñanza permanente. Los individuos a los que nos debemos, aseveró, merecen a las y los mejores mujeres y hombres dentro de las tareas de seguridad, elementos confiables, comprometidos con su vocación, con la responsabilidad de entregar un servicio público de altísima calidad, ya que es un tema que demanda conocimiento, técnica y disposición de ayudar. Por su parte, el comisionado general de la Policía Federal, maestro Manelich Castilla Cravioto, mencionó que la estrategia de profesionalización deviene de la naturaleza dinámica de los desafíos en la materia, la cual obliga a formar cuerpos policiales especializados con una preparación íntegra, capaces de entender y aprender de manera inteligente el fenómeno delictivo, que derive en conductas emergentes y que conduce a desarrollar esquemas de prevención innovadores. Con el propósito de dar a conocer el impacto que tiene la investigación que se efectúa en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, alumnos de la Maestría en Ciencias del Sistema del Ambiente y del Doctorado en Ciencias Ambientales, pertenecientes al Centro de Investigación en Genética y Ambiente, llevaron a cabo la presentación de protocolos y avances de los proyectos de tesis de estos programas de posgrado, realizados en la Sala Audiovisual de la Infoteca Central. El maestro Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, presidió la ceremonia de graduación de la generación 2014-2018 de la licenciatura en enfermería, que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Salud, efectuada en el Teatro Universitario.